Hola amigos, amigas, sean bienvenidos a un nuevo video. Y pues para esta ocasión vamos a abrir un huevo sorpresa. Este es el especial Feliz Año Nuevo. Pues vamos a abrir este huevo sorpresa de dinosaurio, amigos, amigas. Y aquí nos muestra qué es lo que puede traer. Aquí nos muestra desde aquí la capa exterior de este huevo. Nos muestra que nos puede traer un dinosaurio, un triceratops, un pteranodón, lo que parece un raptor. Y estos King Ghidorahs, y no sé qué otro más, ¿verdad? Así que pues aquí está el huevo, amigos, amigas. Este es el especial fin de año. Ya empezando un nuevo año con todas las ganas de seguir subiendo videos, amigos, amigas, para entretenerlos a ustedes. Así que pues vamos a empezar a destaparlo, amigos, amigas. Le vamos a quitar el tape que tiene aquí. Vamos a empezar poco a poco. Le empezamos a quitar el tape. Bueno, vamos a ver. Le quitamos esto por aquí. Ya, ahí estamos, amigos, amigas. Vamos a quitarle esta cosa, la cosa de cartón esta. Muy bien, aquí tenemos el huevo, amigos, amigas. Aquí lo pueden ver. Lo pueden ver claramente el huevo. Y aquí tienen un T-Rex dibujado. Aquí está la cajita. ¿Ustedes qué creen que salga, amigos, amigas? Pues vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a empezar a destapar esta parte. ¡Wow! ¡Qué piezas plateadas! ¿Qué dinosaurio tenía piezas plateadas? El King Ghidorah. Pero vamos a ver ahora si es el King Ghidorah o qué otro animalejo es. Vamos a sacar las partes por aquí. Vamos a ir sacando poco a poco, amigos y amigas. Vamos a ir sacando todas las partes. Bueno, aquí viene un, como que un, ¿cómo se llama esto? Un destornillador. Vamos a ver para qué nos sirve. Aquí viene como que unas, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Unos tornillos. Aquí vienen unos, como unos tornillos, amigos, amigas. Vamos a ver. Y aquí unas instrucciones. Dice Dinosaur Manuel. Vamos a ver. Aquí salen todos. Lo que nos puede salir. El Triceratops. Lo que parece ser un Velociraptor. Un T-Rex verde. Un Pteranodon. Un Godzilla. Y un King Ghidorah con varios colores. Vamos a ver qué nos toca, amigos, amigas. Sinceramente no sé qué es, cuál dinosaurio nos puede tocar. Pero bueno, ahorita conforme lo vayamos armando nos va a enseñar qué animalejo va a ser. Aunque yo creo que hay un Godzilla aquí. Más que todo creo que es este Godzilla, amigos, amigas, porque los colores son casi idénticos. Yo creo que es este Godzilla que aprecian aquí. Así que vamos a proceder a abrir el huevito, amigos, amigas. Ponemos esta por aquí, que no nos haga estorbo. Y esta otra parte por acá. Así que vamos a empezar a abrir el destornillador este. ¡Ay! Ya se me cayó. Vamos a ver. Como pueden ver, amigos, amigas, el destornillador trae estas piezas. Un desarmador en cruz. Y un desarmador plano. Y lo pueden ver, amigos, amigas. Vamos a ver. Este nos va a funcionar para armar este Godzilla, ¿verdad, amigos, amigas? Así que pues vamos a ver. Aquí está la parte de los tornillos. Ahí está, vamos a ver. Lo sacamos todo, todito. Y vamos a ver. Vamos a ver cómo armamos este Godzilla. Vamos a empezar a ponerle el desarmador. Este de crucita. Se lo ponemos. Dejamos esto por aquí. Y vamos a empezar a armar al Godzilla, creo que es, amigos, amigas. Es un Godzilla. Vamos a ver, vamos a empezar con el tema de la mandíbula. Primero lo primero, vamos a ver. Mira que se mira una parte de la cara. Yo creo que sí es un Godzilla, amigos, amigas. Vamos a ver, aquí hay otra parte. Vamos a intentar armarlo, amigos, amigas. A ver qué tal nos sale. Ponemos esta parte por aquí. Y miren, sí, efectivamente, amigos, ¿qué más puede ser? Es un Godzilla. Así que vamos a ver la parte de abajo de la mandíbula, si la encontramos. Vamos a... aquí está, amigos, amigas, excelente. Vamos a ver, de alguna manera tiene que ir unida a esta cosa. Vamos a... ahorita vamos a ir averiguando poco a poco. Vamos a ver, ponemos esto por aquí. Esto por aquí. Esta cosa por acá. Ponemos la mandíbula, esta de parte de abajo. Ya se va a ir poco a poco. No hay que tener tanta prisa, amigos, amigas, si no nos sale nada bien. Vamos a ver, lo metemos esto por aquí. Y vamos a poner esta otra parte. Vamos a ver cómo la ponemos. Ahí está, así digo yo.
Sí, digo que así es efectivamente, ¿verdad, amigos, amigas? Tenemos la primera parte que es la mandíbula. Aquí la pueden ver, la mandíbula, la cara, el cuello y todo eso, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, amigos, amigas. Vamos a seguir armando, vamos a poner esta, la parte de lo que es del pecho. Vamos a ver cómo lo armamos, amigos, amigas, porque se mira que no está nada fácil. Ok, yo creo que esta cosa va aquí. Si no me equivoco, no, 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 no. Vamos a ver. Aquí, espérate. Vamos a ver. Sí, este va aquí, efectivamente. Vamos a poner esta parte por acá. Wow, amigos, amigas, cuéntenme en los comentarios mientras armamos el Godzilla, ¿qué tal se la pasaron en Navidad y en Año Nuevo? Cuéntenme, amigos, amigas. Les voy a ser honesto, este video lo estoy grabando antes de Año Nuevo, ¿verdad? Pero es el especial al Año Nuevo, ya que pues no quiero trabajar en Año Nuevo, en el mero día, así que lo estoy haciendo este video antes para que quede grabado. Ustedes coméntenme cómo la pasaron ahorita en Navidad y en Año Nuevo. Me gustaría saber cómo la pasaron, amigos, amigas, cómo la pasaron mis queridos suscriptores y suscriptoras. Vamos a ver la parte de la cola, creo que va aquí. Vamos a ver, amigos y amigas. Yo creo que la parte de la cola va como por aquí. Pero no sé. Ay, 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 ay. Ahora vamos a ver, amigos, amigas. Vamos a armar la parte de la cola. Voy a intentar hacer que el video no sea tan largo. Tal vez les pueda aburrir. Ahí está. Esta digo que va aquí, sí, exactamente. Y esta va aquí, sí, amigos. ¿Qué otra forma va a tener este bichalejo? Es más, es Godzilla, amigos. ¿Qué otra forma, verdad? Vamos a ver. La pierna, vamos a poner los brazos. Vamos a poner los brazos. Ahí está. ¿Qué otra forma va a tener, amigos? Es Godzilla. ¿Qué otra forma puede ser? Vamos a ver, aquí le ponemos este pie, bueno, las patas. Vamos a ver, lo ponemos por aquí. Ok, yo creo que este no es. Este ha de ser. Vamos a ver. Despacio, despacio, que no haya pánico. Muy bien. Muy bien, ya le pusimos una pata. Ah, ok. Ahí está. Ahí estamos, amigos, amigas. Vamos a poner la otra pata. Se desarma. Vamos a ver. Aquí. Ya, como vieron, amigos, ya en menos de 8 minutos ya lo estábamos armando. No, no es tan largo el video, me imagino yo. Bueno, no sé que hay algún inconveniente después. Yo creo que faltan poner los tornillos. Miren, amigos. Qué hermoso este Godzilla, amigos, amigas. Sinceramente, muy hermoso. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece muy cool. Miren la vista, perspectiva de este gran Godzilla. Yo creo que esta cosa, vamos a leer las instrucciones para poner los tornillos, porque así se desarma. Vamos a ver. Efectivamente, hay que poner tornillos. Vamos a empezar a poner tornillos. Creo que aquí se le puede ir poniendo y apretando. Vamos a ponérselo y apretando por aquí. Primero la mandíbula. Vamos a ver si así me agarra el tornillo. No, no me lo agarró. Vamos a ver, amigos y amigas. Vamos a ir despacio. Yo creo que aquí se me va a agarrar. Vamos a poner suavemente. École, aquí se me agarró, amigos y amigas. No entiendo para qué están estos ojitos tan bien. Creo yo, voy a ver las instrucciones. Vamos a ver. Qué raro. Aquí me dice que tiene que haber. Le tiene que caber otro tornillo en la parte de aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 amigos. No, no, no quiere dar. O bien. No sé. Ahorita vamos a ver. Vamos a poner. Vamos a ver. Como que si no quiere mucho, pero bueno, no. Bueno, vamos a poner de este lado. Vamos a ponerle otro por acá. Otro tornillito. Bueno, yo creo que ustedes lo van a ver un poquito más rápido que yo para que no sea tan largo el video. Si no, el video va a durar una eternidad. Lo voy a poner en un modo un poco más rápido. Y vamos a ver. Creo que voy a salir hablando más rápido también. Ahí está.
poner otro tornillito por aquí. Se los apretamos. Ahí estamos. Wow, pues vamos algo rápido, ¿verdad? No, no sé ustedes, yo creo que sí voy algo rápido. Vamos a ver. Aquí está. Ya le pusimos el otro tornillo. A poner otro tornillo. Ok, aquí no me acepta el tornillo. Yo creo que es por esta parte. Vamos a ver. Por esta parte de aquí. Ah, ok, ok, ok. Vamos a ponérselo por acá. Y vamos a apretar. A apretarlo. Ahí estaríamos. Ok, falta aquí. ¿Qué montón de tornillos lleva? Ay. ¿Qué montón de tornillos lleva, amigos, amigas? Lleva como unos 20 tornillos, creo yo. Espero no los aburra, ya que mi intención es entretenerlos, que pasen un feliz año. Mi intención es entretenerlos, como les digo. Y espero que estén pasando un feliz año, que lleno de amor, de armonía y de bendiciones, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a poner eso por acá. Poco a poco, que no sea tan rápido, porque no estamos corriendo, ¿verdad, amigos, amigas? Ahí va quedando el Godzilla. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por esta parte de aquí. Vamos a hacer una pausa para ver cómo van los de aquí. Bueno, amigos, amigas, yo creo que vamos a ver. Vamos a intentar hacer lo mejor posible para ustedes. Vamos a ponerle este por acá. Vamos a terminar de ponerles estas cosas. Yo creo que para qué es o para acá. Vamos a ver, vamos a ver. Efectivamente para acá era. Ok, ya le pusimos otro. ¿Dónde más? ¿Dónde? Aquí va otro también. Vamos a ponerle otro por acá. Despacio, no a la carrera. Aquí corriendo no sale nada bien. Una frase que me dijo mi tío. Y sí, tiene mucha razón, porque nada a la carrera sale bien. Mejor ir despacio, pero seguro. Vamos a ver, ya vamos a terminar, amigos, amigas. Qué alegre me siento que ya voy a terminar este Godzilla. Este Godzilón, vamos a ver. Este parte por aquí, este tornillo. No, no cabe aquí, vamos a sacárselo. Ok, vamos a... Un despitador, vamos a sacárselo. Que no quiere salir este tornillo. Yo creo que ahí estaríamos entonces, amigos, amigas. Vamos a ver. Veamos si no estaría mal uno aquí también. Si no estoy mal. Ay, ya se me cayó. Un momento, lo recojo. Me sobran dos tornillos. No sé qué por qué me sobran dos tornillos. No le hago la lógica. Ah, ok, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que esto va aquí, ¿no? Espérenme, amigos, amigas, tengan un poco de paciencia. Vamos a ver, no entiendo por qué trae eso. Pero bueno, vamos a ver. Ha quedado un poco. Vamos a apretarlo más. Voy a hacer un corte para que pueda apretar más esta piernita. Y ahora lo voy a pasar ahora el video. Ok, amigos y amigas, se me había olvidado que también lleva un tornillo por esta parte. Y aquí pues aquí, ya le pusimos uno por aquí. Le vamos a ir poniendo este tornillo lentamente, no tan rápido. Vamos a ir apretando poco a poquito, que no se me rompa el desarmador, amigos y amigas. Y pues yo creo que ya está. Y sobre un tornillo y estas dos cosas, que sinceramente, si ustedes saben dónde van, ya tienen uno de estos y dónde van, díganme aquí en la cajita de los comentarios dónde van esta parte. Porque sinceramente no sé, o tal vez van aquí. Vamos a ver, yo creo que tal vez van aquí, amigos, amigas, no sé para qué es esta cosa que va aquí. Vamos a ponerle este otro tornillo por esta parte, vamos a apretárselo también. Hoy vamos a ver, se lo vamos a apretar, amigos, amigas. Vamos a ir apretando poco a poco, no tan rápido, ya que no estamos a la carrera. Y yo creo que ahí estamos, amigos, amigas. ¿Qué más? Yo creo que solo eso es de poner y vamos a ver. Sí, porque esto está de más. Esto está de más, amigos y amigas. Y pues bueno, amigos y amigas, así quedó el Godzilla. Esto estuvo de más. Vamos a ponerlo por aquí, junto a toda la basura. Esto estuvo de más y sinceramente no sé para qué echaron eso, si no tiene una utilidad.
Aquí están todos los que nos pudo haber salido y nos tocó, en especial el Godzilla, y el canal es dedicado a Godzilla y a los dinosaurios. Pero me he enfocado un poco más en Godzilla, así que pues nos salió el épico y majestuoso Godzilla, amigos, amigas. Pues vamos a ver si compro otro para ver qué nos salga. Me gustaría tener un King Ghidorah, sinceramente se mira muy épico el King Ghidorah. Vamos a guardar el manual, vamos a guardarlo por aquí, estas cosas por aquí, el destornillador que nos ayude mucho, y esta cosa, la cáscara de huevo. Pero bueno, amigos, amigas, así quedó el majestuoso Godzilla. Podemos ver todas las articulaciones que tiene. Vamos a hacer un video unboxing de una vez. Podemos ver que puede abrir y cerrar la boca. Si lo podemos ver, amigos, amigas, puede abrir y cerrar la boca. Abre y cierra la boca, menea el cuello. Hace un sonido muy relajante. Y está muy épico, sinceramente. Menea los bracitos este Godzilla, menea la colita, menea las patas este Godzilla. Está muy épico, sinceramente, amigos. Vamos a ver, ay, que estaba muy duro, no sé por qué estaba duro. Ya pueden ver que ya está un poco flojo. Y vamos a ver, ponemos por acá. Y miren, amigos, amigas, sinceramente, qué majestuoso este Godzillasaurus. Parece un Godzilla fusionado con un dinosaurio, así. El Godzillasaurus oscila, pero tiene más que ver que sea un Godzilla y no Silla, oscila, como ustedes le quieran decir. Así parece Silla, pero si lo ponemos aquí, sí es el verdadero Godzilla. Y pues bueno, amigos, amigas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y pues si les gustó el video, les invito a que se suscriban y le den like al video, amigos y amigas, y activen la campanita de notificaciones para ser el primero en ver cada uno de mis videos. Así que pues, amigos, nos vemos en un próximo video, y despídanse del Godzilla o Godzillasaurus. Así que adiós y feliz año nuevo, se me había olvidado. Feliz año nuevo para todos que estén viendo el video, amigos y amigas, los quiero mucho.